Es una obra absolutamente delirante, que la gente se va a reír de cosas que parecen trágicas y la gente se muere de risa, pero por ese lenguaje que encontramos las dos para actuar, ¿no? Esta obra que era muy difícil ya de entrada, porque si la haces así, livianita, no. Hacía falta... Sí, ponerle densidad, ¿no? Porque a veces la comedia se hace muy pipirí, pipipí, jajaja, pipipí, pero resulta como poco, la gente no se identifica, ¿viste? Había que encontrar un lenguaje mucho más potente. Algo que bordeara, que fuera a lo profundo y a la vez a lo... A sala, valga la redundancia. Bueno, muy, muy emocionante. Las dos nos hemos... Ahí ella llora siempre, pero yo lloré en ese momento. Volvió la vida y ver el público y ver también la risa, darle a la gente en ese momento tan trágico y estaba tan agradecido. Tan agradecido. Ahora, chicas, alguito de la intimidad, ¿no? ¿Cómo se llevan? Una cosa es sobre el escenario y una cosa es el compartir el detrás de. Yo tengo algo acá. El detrás de. Como que no. Pero estoy como complicada, no te me caigas, pero ahí está, ahí lo corremos, ahí está, ahí va. Esto estamos, chicos, estamos detrás de estar de escena, esto es la detrás de escena de dos locas. De dos locas de remate. ¿Cómo es esa convivencia? Cada una se respeta en los espacios, comparten habitación, son de juntarse, tomar el té, toman mate, o sencillamente mate. Cada una tiene sus espacios y se juntan de vez en cuando como para repasar. Técnicos a comer, nos juntamos a comer, claro. Almorzamos, estamos en contacto, después, no es durante que... el día cada una hace lo que quiere. No son invasivas entre ustedes. No. Está bueno, cada una tiene su espacio, ¿no? Claro, sí. Cada una hace lo que quiere. Y que a veces también es estar con la otra, ir a comer o ir a comprar cosas, qué sé yo, pero digo, básicamente no es que ni nos obligamos a estar juntas ni a no estar juntas. Como venga. Como diga el destino. Chicos, muchísimas gracias. Sé que se tienen que preparar, ya han dado sala. Les agradecemos el tiempo que nos han dedicado y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Ocho, les agradecemos. Nos metimos justo en el picoteo y ya se tienen que ir, por supuesto, a preparar y a dejar todo absolutamente listo para lo que va a ser la obra. Y mira, nosotros, vamos, ¿por qué no vienen un segundito? Esto no se hace, pero vamos a hacerlo. Porque estamos en vivo y en directo. Mira, empieza a llenarse la sala y déjame que chusmee un segundo. Vení. Porque esto es el vivo. Mirá. Te voy a mostrar un toquecito. A ver si se ve acá. Un toquecito. Esto no se puede hacer, pero me dejaron que lo haga. Mira. Mira, José, vení. A ver. Esto es la escenografía de la obra Dos Locas de Remate, que en minutos nada más comienza aquí en la Sala de las Américas. Y nada, lo viste en vivo y en directo por Total el sábado. Excelente, Caro.